El gobierno otorgará revisión técnica a una nueva empresa bajo la figura de servicio en precario. En la tercera entrega de los reportajes, eventos extremos y cambio climático, estamos preparados. Conoceremos sobre el aumento en la intensidad de los eventos extremos que obligará a Costa Rica a invertir hasta un 2.5% del Producto Interno Bruto en la reconstrucción y la reparación de los daños. Y si no sabe qué hacer durante las vacaciones de medio año, le contamos que el Museo Nacional tiene listos sus tradicionales talleres. En el campo internacional, Putin llega a Turkmenistán en su primera cumbre internacional desde la invasión de Ucrania. En la información deportiva, la seleccionadora Amelia Valverde dio a conocer la lista de convocadas para el Premundial de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a este repaso por las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Les saluda Andrea Salazar. Les recordamos que también pueden seguir todos nuestros contenidos mediante las redes sociales que ya aparecen en pantalla. Arrancamos con información y es que el gobierno creó una figura llamada permiso en precario que pretende dar una continuidad a la revisión técnica mientras se saca a concurso la licitación de concesión final. Lo que sí está claro es que el contrato de Riteve quedará sin efecto a mediados del próximo mes. El próximo 15 de julio se acaba la concesión de Riteve y el país se quedará al menos 2 meses sin revisión técnica. Luego de esta fecha, los activos de la empresa española volverán al poder del Estado costarricense. Las autoridades estatales lo que buscan es la continuidad del servicio, pero con un precio que sea más accesible para los costarricenses. Como parte del proceso, el gobierno creó la figura del permiso en precario, que es un permiso temporal. Ahora se realizará un concurso para ver cuál será la empresa que será seleccionada para hacerse cargo del servicio de manera temporal mientras se saca la licitación formal. Si Riteve fuese a ganar la competencia, el proceso de selección basado en precio, Riteve pasaría del contrato actual a un permiso en precario. O sea, el contrato actual, me alegro de verlo, cantó viajera. O le estamos cantando viajera a nosotros, pero bueno. Lo que sí está claro es que en este momento el contrato actual de Riteve no se renovará. Un punto que el gobierno aún no se explica es por qué la tarifa de Riteve no era regulada por la ARECEP. Estamos tratando de que el proceso salga más o menos 15 días. Mientras presentan ofertas, eso nos lleva casi al 15 de julio, ¿verdad? Que es la fecha en la que Riteve tiene que entregar los activos y fenece el contrato. Después de eso ocupamos como 10 días para poder valorar lo que han presentado las diferentes empresas. Y después de eso ya lo podemos dar. En los próximos días, el cartel de licitación se enviará a las embajadas para que empresas extranjeras sepan del concurso y si están interesadas puedan participar. Fiel a su estilo, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, firmó 2 decretos de ley este miércoles que buscan evitar desórdenes y más problemas a la hora de crear instituciones. El Poder Ejecutivo presentó este lunes el proyecto de ley de la reforma parcial al artículo 16 de la Ley de Planificación Nacional, que busca reforzar el rol rector del Ministerio de Planificación Nacional en materia de modernización y reforma del Estado. La iniciativa fortalece el Sistema Nacional de Planificación con el objetivo de guiar a las instituciones públicas para mejores prácticas que generen eficiencia y productividad en sus actividades de tal forma que entreguen mejores resultados a la ciudadanía. El proyecto pretende que los diputados de la República en el proceso de formación de leyes consulten al Mideplan cuando tramiten iniciativas que busquen crear, modificar, fusionar o cerrar alguna institución del Estado. Mideplan daría criterios técnicos y jurídicos respaldados con estudios, análisis y publicaciones. La idea de esta ley es precisamente, mientras arreglamos lo que viene atrás, todas las cosas que hemos hecho en el diseño y la formación del Estado mal,
por generaciones, esta ley lo que hace es parar la hemorragia. Lo que le pide es a las señoras y señores diputadas que cuando quieran crear instituciones, fusionar o derogar o asignar responsabilidades, bueno, que le pregunten a Mideplan. Por otra parte, también se firmó un decreto para devolverle al MINAE órganos descentralizados. De esta forma, SETENA, el SINAC, así como el Tribunal Ambiental y FONAFIFO, entre otras, volverían a ser parte de este ministerio. Se crearon feudos dentro del MINAE que se convirtieron en fines en sí mismos, que afectaron la competitividad del país, que acosaron al sector privado cargándolo de trámites burocráticos que terminan por indecisión, por años, aumentando el desempleo, posponiendo la inversión, creando incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle de vuelta la rendición de cuentas al MINAE. Estos decretos se hicieron para evitar desórdenes y más problemas en el aparato estatal. El organismo de investigación judicial allanó 5 departamentos de la Asamblea Legislativa este miércoles como parte de una investigación por la supuesta compra irregular de un software valorado en 200 millones de colones. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, allanaron los departamentos de Proveeduría y Financiero de la Asamblea Legislativa. Esto con el fin de investigar la supuesta compra irregular de un software valorado en cerca de 200 millones de colones. Según el director ejecutivo del Congreso, la compra de ese equipo tecnológico se aprobó desde hace 3 años atrás y cumplió con el debido proceso de compras públicas, mismo que fue avalado por el directorio en el presupuesto de aquel momento. La denuncia es por la compra de un sistema de trazabilidad de activos. Se llevó a cabo hace unos años acá, no sé, alrededor de unos 3 años atrás. Y lo que ellos están es decomisando toda la información, los expedientes que tienen que ver con el procedimiento de la licitación respectiva, los movimientos en el SICOP, en fin, todo lo que tiene que ver con la adquisición de este sistema. Aunque la Fiscalía indicó que se trata de una investigación vinculada a la contratación por posibles pagos de servicios no entregados en su totalidad por el contratista, Ayales aseguró que dicho software se encuentra operando actualmente en el Congreso. Este se utiliza para darle seguimiento a los activos de la Asamblea Legislativa. Es que eso fue hace unos 3 años, creo que era alrededor de $300,000, 300 y resto de mil de dólares, correcto. ¿Cuál era el objetivo de este software, Antonio? La Asamblea tenía un sistema de control de activos, de código de barras, y la recomendación que hicieron las personas que tienen que ver con esto, los de la proveeduría y de informática, recomendaron la adquisición de ese software para mejorar el control de activos de la institución, que es grande. Aquí hay alrededor de 25 mil activos. Y si cada cambio de asamblea, pues se dan muchos movimientos de activos. Entonces consideraban ellos que era conveniente modernizar el sistema. La contratación, por supuesto, la llevan a cabo entre ellos, entre estos dos departamentos, el Departamento Financiero y el Departamento de Proveeduría, son los que establecen todos los requisitos que debe llevar toda la licitación. Y se procede, y por supuesto que la Asamblea está en la mejor disposición de facilitar absolutamente todo lo que requiera el Ministerio Público y la investigación que se lleve a cabo, ojalá pues pueda ser hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Por el momento no se detuvo a ningún funcionario legislativo por esta investigación. 22 personas que perdieron todo en Pénjamo de Florencia de San Carlos se trasladaron a casas de familiares. Así lucía este miércoles la comunidad de Pénjamo en Florencia de San Carlos. 22 personas que perdieron todo se trasladaron a casas de familiares y amigos. Todo fue instante, ¿verdad? No se pudo salvar nada, hubo pérdida total. Bueno, por lo menos no lamentamos ninguna vida, ¿verdad? O ninguna pérdida de ninguna vida. Lo material se recupera ahí con la ayuda de Dios y todos los que nos quieran colaborar.
Este fue el momento en el que el río Santa Clara se llevó los rellenos del puente y colapsó. María Amalia Ortiz fue quien grabó el video y ella contó que la idea era prevenir a las personas del riesgo. Porque estábamos viendo que se estaba lavando la base del puente, entonces era como para que la gente también, ¿verdad?, se diera cuenta de que era peligroso pasar, porque la gente seguía pasando. Y justamente en ese momento el puente, ¿verdad?, cede y se va. Para los vecinos que vienen del Bajo Los Rodríguez, Florencia o de La Rita deben ingeniárselas para cruzar, porque este puente era el enlace importante entre estas tres comunidades. Y nos afectan demasiado. Ahorita en estos momentos hay muchas comunidades incomunicadas, comunidades como Santa Rita, Bajo Rodríguez, poblado aquí Barrio Copper, Cope Zamora, Valle Azul, y no es para más también la parte del occidente, porque aquí es demasiado el tránsito que pasa hacia San Ramón. De acuerdo con el ingeniero Jorge Cardoso del CONAVI en la zona, antes de analizar las posibles soluciones, deben esperar el impacto que pueda tener la posible tormenta tropical que afectaría al país el viernes para estimar la ampliación del cauce del río. Estamos valorando la crecida de los cauces, ¿verdad? Eso nos borra dentro de la mente los anchos, ¿verdad?, y los largos de los puentes que estaban anteriormente. Entonces hay que modificar esa idea, ¿verdad?, y más bien esperar a que las aguas bajen, ver el lo largo, ¿verdad?, o el ancho de ese cauce para pensar en los puentes. La zona norte es una de las regiones que podría afectarse con las lluvias de la onda tropical y próximamente tormenta tropical Bonnie, que para esta tarde se encontraba frente a las costas del Caribe de Venezuela. Se espera el ingreso por la frontera entre Costa Rica y Nicaragua el viernes, generando afectación hasta el domingo. Tendríamos aguaceros bastante fuertes en las regiones del Caribe, parte de la zona norte, también hacia el Pacífico Sur. Hablamos de montos que podrían alcanzar entre 100 y 150 milímetros en periodos de 24 horas. Lo que vendría a ser el día sábado, si observamos el pronóstico de los modelos, seguiríamos teniendo aguaceros muy fuertes, no solo en el Caribe y zona norte, sino también en parte de Guanacaste, sobre todo cerca de la frontera con Guanacaste, y nuevamente el Pacífico Central y el Pacífico Sur con montos bastante fuertes. Hablamos de acumulados que podrían alcanzar 100, 200 milímetros en periodos de 24 horas. Y finalmente, para el día domingo, que esperamos que sea el último día de afectación de este sistema, las precipitaciones ya se estarían concentrando más que todo principalmente en las tres regiones del Pacífico. La Comisión Nacional de Emergencias elevó la alerta naranja para todo el país, con excepción del Caribe Sur, que mantiene la alerta amarilla. Y debido a las fuertes lluvias que se esperan afecten al país, a partir del próximo viernes el Ministerio de Educación tomó la decisión de suspender las lecciones en las zonas más afectadas a partir del viernes a mediodía. Las autoridades de emergencia siguen vigilantes por las lluvias que aún afectan al país. La llegada de las ondas tropicales número 12 y 13 provocan un aumento en las lluvias en la mayor parte del país. Es por esta razón que se declaró alerta naranja en todo el país, menos en el Caribe Sur, donde la alerta se mantiene amarilla. Hemos decidido aumentar el nivel de alerta a naranja para todo el territorio nacional y hemos dejado en condición amarilla únicamente el Caribe Sur. ¿Qué significa esto? Que hemos girado una coordinación interinstitucional para preposicionar los recursos humanos, recursos de vehículos, camiones, de todas las instituciones para acercarlos al territorio y tener una más efectiva respuesta. El Instituto Meteorológico también mantiene el monitoreo de una tormenta tropical que podría afectar suelo nacional. Y estamos previendo que toque o entre hacia el norte de las barras del Colorado y se traslade sobre toda la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. La ventana de tiempo en que sucederá esto es a partir del viernes al mediodía aproximadamente, y la tormenta estaría saliendo en el lado pacífico aproximadamente el sábado en la tarde. Esto provocó que el Ministerio de Educación Pública tomara la decisión de suspender las lecciones el viernes en las zonas más afectadas por las precipitaciones. Estamos emitiendo un comunicado para suspender el curso lectivo a partir del mediodía del viernes primero de julio.
Esto se hace con el fin de proteger, de salvaguardar a los niños, la niña, los adolescentes, los docentes y el personal ante los riesgos que se prevén para los próximos días. Las autoridades solicitan estar pendientes a las recomendaciones que se hacen, más aún si usted vive en zonas de alto riesgo. 400.000 personas recibirán sus pensiones este jueves sin ningún contratiempo, así lo aseguraron en la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, los servicios que brinda la institución se van normalizando poco a poco, pero piden la colaboración de los usuarios. Las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social anunciaron este miércoles que ya sus sistemas se han ido levantando poco a poco. Como parte de las medidas, se contactó a proveedores de tecnología para lograrlo. En este momento están en una etapa de análisis para poder dar con el punto exacto por dónde se dio el hackeo. En este momento nosotros, como mencioné anteriormente, hemos vacunado a hoy el 85%. Son muchas vacunas las que llegan a cada equipo final. Sin embargo, se ha venido con un plan de trabajo sistematizado y cumpliendo para ir limpiando todos los elementos de la red y de la plataforma, y uno de ellos es el parque tecnológico. Diría que vamos cumpliendo los objetivos que nos hemos trazado. Los servicios se van restableciendo, ya los laboratorios retomaron procesos automatizados a un 80%. Las farmacias habilitaron sus sistemas de contingencia, pero le piden a los usuarios aportar la información necesaria para poder ayudar con el proceso. Por otra parte, la gerencia de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social le envió un mensaje de tranquilidad a los más de 400.000 pensionados, ya que el sistema integrado de pensiones ya está activado y este jueves sus pensiones serán pagadas sin ningún inconveniente. En este momento en funcionamiento un sitio alterno. Ese sitio alterno nos va a permitir pagar mañana a todos los 465.000 pensionados que hoy tenemos, 330.000 del seguro de invalidez, vejez y muerte y 135.000 del régimen no contributivo. Este sitio alterno también nos va a permitir de una manera gradual ir ya a partir de este momento incorporando lo que son las nuevas solicitudes de pensión que hemos recibido en todas nuestras sucursales y en el nivel central y a través de nuestros correos electrónicos. En la caja por ahora no saben si los hackers sustrajeron información delicada, ya que no han recibido ninguna amenaza. Pero no se descarta que en algún momento puedan surgir estas amenazas. Pausa y regresamos con la tercera entrega de los reportajes Eventos Extremos y Cambio Climático. ¿Estamos preparados? Ya regresamos. Regresamos, y es que el aumento en la intensidad de los eventos extremos, es decir, las lluvias torrenciales y las sequías extremas generadas por el cambio climático, obligará a Costa Rica a invertir hasta 2.5% del Producto Interno Bruto en la reconstrucción y reparación de los daños causados para el año 2025. En tanto, la pérdida de vidas humanas se podrían mantener ante el aumento de riesgo en zonas urbanas, que a diferencia de otras naciones, en Costa Rica está representado mayoritariamente por hombres. La reparación y reconstrucción tras el paso de eventos extremos en Costa Rica podría llegar a representar el 2.5% del Producto Interno Bruto para el 2025, cuando para el 2010 era solamente de un 1% del mismo, equivalente a 202.681 millones de colones, según datos de la Contraloría General de la República. La advertencia se da frente a la realidad de un inminente aumento en la intensidad de los fenómenos extremos en el país y el paso lento de la adaptación a ellos. El cambio climático volverá los ciclones tropicales y tormentas severas en fenómenos aún más extremos, aumentarán las sequías y también se prevé el aumento relativo del nivel del mar, lo que contribuiría al aumento de inundaciones costeras, advirtió el panel intergubernamental del cambio climático IPCC, condiciones a las que Costa Rica no está exenta. Los expertos en el país son claros, a Costa Rica le faltan datos para lograr achacar los fenómenos naturales que los golpean al cambio climático. Para ello se requieren de estudios de más
más de 30 años y el historial del país no permite vincularlos. Sin embargo, advierten que el aumento en la intensidad con los que nos golpean sí corresponden al aumento en la temperatura global. Lluvias cada vez más torrenciales que en muy poco tiempo saturan los suelos, como ocurrió en Turrialba en el 2021 o en Desamparados en este 2022, y sequías extremas que incluso provocan la muerte de fauna silvestre, como sucedió en Palo Verde en el 2015, son evidencia de que ya Costa Rica está en la curva de ascenso a un aumento de temperatura y cada vez más cerca de vivir sus efectos negativos. Los últimos informes del panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC, sí nos indica claramente de que la señal del cambio climático, la variabilidad climática, es decir, la intensidad de la niña y del niño que se asocia con sequía, tiende a aumentar. Entonces sí vamos a tener probablemente inviernos donde la lluvia se va probablemente concentrar en menos meses al año, pero que van a ser cantidades mayores de lluvia con todos los problemas que esto trae. Cuando se habla de fenómenos extremos, se refiere a eventos atmosféricos de gran escala que exceden los niveles normales registrados o acostumbrados, que causan incidentes y daños en sistemas vulnerables como asentamientos con riesgo de deslizamiento. Nosotros nos asentamos, obviamente hay más repetición o más registro de este tipo de impactos por lluvias principalmente. Aunque no se pueda establecer una tendencia estadística, la información que existe es vital para cuestiones de adaptación, para planificación, para disminuir, de manejar el riesgo, gestionar el riesgo. Solo el huracán Otto generó daños y pérdidas en el 2016 por 106.258 millones de colones y una afectación directa a 10.831 personas en 461 poblados, así como 10 fallecidos en los cantones de Upala y Bagaces. Entre tanto, la tormenta tropical Nate, que impactó el país por únicamente 3 días en el 2017, ocasionó pérdidas y daños que sumaron más de 327.160 millones de colones en pérdidas, equivalentes al 1% del PIB para ese año, además de 14 fallecidos y el desplazamiento de 11.517 refugiados. El informe del IPCC asegura que el paso y el aumento en la intensidad de estos fenómenos afecta a las poblaciones más vulnerables, multiplicando así la inequidad del país. Y según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el sector agropecuario y pesca serán los más afectados, además del recurso hídrico y la biodiversidad del país. El problema es que tal vez a nivel anual sería la misma cantidad de lluvia, pero si esa lluvia se concentra en 3 meses en vez de 6, trae problemas porque son enormes cantidades de agua que no, para lo cual no están preparados ni la infraestructura ni las ciudades. Para José Retana, experto investigador del Instituto Meteorológico Nacional, conocer el sitio donde uno vive y las condiciones del clima que ahí representan es vital para asumir lo que él llama el propio riesgo. El problema es la vulnerabilidad con la que nosotros nos estamos exponiendo al factor clima. No se necesita realmente ser, o vivir en una condición marginal. No se necesita tener una condición, social, o no se necesita un tipo de pensamiento X, como para que usted quede catalogado como una persona en alto riesgo. Podrá ser vulnerable socialmente, pero no necesariamente usted tiene un riesgo implícito por eso. Lo crítico aquí es que usted puede tener un buen nivel socioeconómico, no ser vulnerable o en condición de riesgo social, pero estar ubicado en una zona problemática porque está viviendo a la par de un río que se sale o en una zona costera que va dentro de unos años verse afectado por el nivel del mar.
La muerte es el mayor impacto de un evento meteorológico extremo. Entre 1985 y el 2015 han fallecido 546 personas por los desastres, en promedio 18 personas por año. A diferencia de otras regiones del mundo donde las mujeres son quienes lideran las listas de quienes pierden la vida, en Costa Rica son los hombres y ese padrón se mantiene en todas las provincias según el análisis de la mortalidad por eventos meteorológicos extremos en Costa Rica, realizado por el Instituto Meteorológico Nacional y publicado en el 2021. Las provincias donde se han reportado más muertes y afectados son Punta Arenas, San José y Limón. Hay una falsa seguridad ante una amenaza y eso nos puede estar jugando no solamente nuestra huerta o nuestra producción agrícola o nuestra empresa, sino también estar atentando contra la vida. Mañana veremos cómo la adaptación al cambio climático y la prevención de desastres por eventos extremos camina a paso lento en algo tan esencial como los planes de ordenamiento territorial. El costo de la vida y el empleo formal son las principales preocupaciones de la población, así se desprende de un sondeo realizado, el cual además identificó que un 73% de los entrevistados reconocen que su salud emocional se ha visto afectada debido a la situación económica. El alto precio de los alimentos, el costo de los combustibles y la generación de empleo formal son las necesidades urgentes de la población para mejorar su expectativa económica. Esto se desprende del sondeo realizado por Copenhague, en el que participaron 1.928 personas de todo el país. En total, 1.277 participantes consideran que la generación de empleo formal debe ser prioridad como primer punto. 1.173 afirman que el precio de los alimentos, 1.145 el precio del combustible y por último el precio del dólar. En el sondeo además se les pidió a las personas identificar los principales retos. Casi todos señalaron que es mejorar la situación de los hogares, la educación y fortalecer la seguridad del país. Estos resultados reflejan el impacto que está teniendo el desempleo, el empleo informal, el costo de la vida en los hogares costarricenses y que es una preocupación latente de las familias. Significa un llamado también a que como país y como sociedad tenemos que construir soluciones conjuntas que logren impactar y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Además, un 50% de los entrevistados consideran que las finanzas del país no mejorarán en los próximos meses, mientras que un 27% sí mantienen la esperanza. Por otra parte, el 62% de las personas consideran que sus finanzas seguirán igual o serán más estables. No obstante, un 38% afirma que no será más estable o que irá empeorando. El 78% opinó que no tienen pensado adquirir créditos en estos momentos y el 60% considera que el ahorro actualmente es una alternativa compleja. Vemos en los resultados que la preocupación y afectación no se limita únicamente al plano económico, sino que las personas también han sido afectadas en su salud emocional. Y esto significa que como país tenemos que ejecutar acciones que impacten el bienestar de todas las dimensiones de las personas, significando generar bienestar en lo económico y también en la salud emocional, que es igual de prioritaria. La pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la situación económica afectaron la salud emocional de las personas. Casi el 73% de los consultados aseguran verse impactados por esas situaciones. Es por ello que el 88% de la población participante del sondeo asegura que ven como necesario atender su salud emocional. Sin embargo, solo un 48% de las personas realiza actividades para mejorar su estado físico y emocional. La Caja Costarricense del Seguro Social reportó un aumento de casos COVID-19 en el país. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen.
En las últimas semanas se ha registrado un leve repunte de casos de COVID-19 en el país, así lo informó la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes también manifestaron que va en aumento el número de hospitalizaciones, incluidas las personas que requieren de cuidados intensivos. En cuanto a los internamientos, en este momento la ocupación de pacientes en COVID severo es del 54%, mientras que en crítico es del 41%. Las autoridades de salud recuerdan que aún se mantiene la campaña de vacunación activa. Ha habido un discreto aumento en las últimas semanas en cuanto a lo que es la ocupación hospitalaria, particularmente en lo que son camas de salón, y un discreto aumento también en lo que son las camas de unidades de cuidados intensivos de pacientes con COVID. Fideicomiso Ruta 1, que lleva a cabo el proyecto de ampliación del corredor vial San José-San Ramón, informó que la semana anterior se finalizó con la construcción de aceras en el programa de obras impostergables en el lote 1, es decir, el conector Barreal-Castela, paso a desnivel Firestone, puente sobre Río Segundo, puente sobre Río Ciruelas y puente sobre Río Alajuela. Ahora se espera que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ajuste las fases de los semáforos instalados tanto en la nueva intersección del conector Barreal-Castela como en la intersección conocida como la Renault. En el caso del paso de nivel Firestone, esta obra se encuentra en su etapa final de construcción. En meses anteriores se puso en operación los 8 carriles sobre la Ruta 1, mientras el Instituto Costarricense de Electricidad finalizaba la relocalización de la red de servicios públicos. Un programa denominado Monje Emprendedor pretende dar créditos hasta por 35 millones de colones a microempresarios para equipo, maquinaria y mejoras a la propiedad, así como hasta 10 millones de colones en capital de trabajo. La información la puede solicitar al call center 4031-4690. De los 385 mil microempresarios existentes en nuestro territorio, hay 96 mil que requieren al menos de un crédito y no han sido contactados por una entidad. El régimen municipal y el ministro del MOP estrechan lazos para atender la red vial nacional y cantonal. Por ahora preparan una hoja de ruta. Atender oportunamente la red vial cantonal y nacional es el objetivo de los representantes del régimen municipal, quienes se reunieron con los diputados y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, con el fin de trazar una hoja de ruta. Que el país tiene las condiciones de dar un salto cualitativo y cuantitativo. Hemos vivido durante décadas un modelo nefasto en la gestión de los pavimentos, en la infraestructura vial, en el sentido que nos hemos dedicado solamente a arreglar, a atender lo que está despedazado. Un país desarrollado que tiene recursos, como el caso costarricense, que tenemos las calles más caras del mundo, hace lo contrario. Habilita toda la infraestructura vial, para lo cual ocupamos urgentemente las líneas de crédito de los bancos. Poner a trabajar las plantas de asfalto que están ubicadas en diferentes partes del país y que con esto se podría generar material importante, ¿verdad? Insumos para atender la crisis de infraestructura vial que existe en este momento en el país. Por muchos años hemos luchado para que entre las municipalidades y el MOP no existan diferencias o limitaciones de ejecución. Y hoy, al ver el pensamiento y la idea que tiene el nuevo señor ministro del MOP, pareciera que estamos cerca de poder concretar un proyecto de ley que nos permita poder atender nosotros, no solamente carreteras cantonales, sino nacionales, que muchas veces están en medio de dos carreteras cantonales. Ante el llamado que ha hecho la ciudadanía y con la intención de atender estas solicitudes, el jerarca del MOP indicó que tiene como prioridad poner en funcionamiento las plantas de asfalto. La idea general es que esas plantas se van a reactivar, se van a firmar convenios con las municipalidades, se va a hacer por proximidad, por área, convenios con las municipalidades que están alrededor de esa planta para que podamos empezar a sacar nuestra asfáltica de ahí. No tiene ningún sentido tener las plantas de asfalto detenidas, con tanta necesidad y con el estado terrible en que tenemos la red vial. En ese sentido, ya me reuní con la gente de la Federación de Municipalidades. Para solucionar el problema de la red vial del país, el diputado del Partido de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, prepara un proyecto de ley para la transferencia de competencias y recursos de la red vial nacional secundaria y terciaria no estratégica a los gobiernos locales.
Es un proyecto que también distribuiría recursos, en donde más o menos un 10.5% del 21.75% sería trasladado a los gobiernos locales y un 11% prácticamente, 0.25%, estaría manteniéndose en el MOP. Asimismo, estaríamos con un proyecto para traslado de los funcionarios del CONAVE hacia los gobiernos locales y hacia el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Pero con esto se lleva una atención oportuna a la red vial, capitalizando y buscando la mayor eficiencia del gasto público y ampliando las potencialidades y las capacidades, como bien lo han demostrado los gobiernos locales en la ejecución de los recursos asignados por la ley 8114 y 9329. Con respecto a la red vial de nuestro país, el ministro de Obras Públicas y Transportes recordó que el 80% ya cumplió su vida útil y urge dar tratamiento a los puentes. Estructurales, tenemos una lista de 1.500 puentes que están mal. De esos 1.500 hay 500 que están bastante mal y 50 que están críticos. Ayer se cayeron dos puentes, ya todo el mundo se enteró, posiblemente. Vengo diciendo seguida y reiteradamente que necesitamos entrar a atender esos puentes. De acuerdo con estudios realizados por la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Nacional del Programa de Infraestructura de Transportes con el apoyo de la ANAME, en el 2019 la condición funcional de la red vial ante prácticas de no hacer nada o cero mantenimientos, puso en evidencia la susceptibilidad de las vías nacionales al mostrar en el corto plazo problemas de deterioro superficiales y la consecuente afectación para los usuarios. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica manifestó su apoyo al proyecto de ley que busca frenar el impuesto al valor agregado para los servicios relacionados con la construcción. Se trata del proyecto de ley del diputado Francisco Nicolás que busca evitar el aumento del impuesto al valor agregado para los servicios de construcción, ingeniería, arquitectura y topografía. En el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos consideran necesaria la aprobación de esta iniciativa, ya que permitiría postergar la tarifa del 8% prevista para regir a partir del 1 de septiembre de este año y la tarifa plena del 13% prevista para entrar en vigencia a partir del 1 de septiembre del 2023. Esto por la razón de que, debido al conflicto Rusia-Ucrania, estamos teniendo condiciones importantes de costos que no se habían previsto. Una inflación del 8%, una inflación debido al costo de los materiales de construcción, de que hoy las viviendas en los últimos 12 meses son un 16% más caras que hace un año, es el doble de la inflación. Y construir una edificación, por ejemplo, el índice de materiales de construcción nos da que es un 24%, o sea que es tres veces más alta que la inflación normal de los otros productos. Precisamente este proyecto de ley nos ayuda a compensar el efecto que estamos teniendo en la economía debido a cosas exógenas de Costa Rica que están afectando al sector de construcción. El diputado proponente argumentó su iniciativa de ley debido a que, según él, el sector de la construcción ha sido sumamente golpeado por la pandemia y la crisis económica actual, por lo que pretende prorrogar el pago del 4% del IVA en los servicios relacionados al sector de la construcción. El sector construcción ha sido uno de los sectores de la economía nacional más golpeados a la fecha. Primero fue por la pandemia y ahora por la crisis económica tanto mundial como nacional. De ahí nace el interés de este proyecto para que prorroguemos por un año más la condición actual de que solo se pague un 4% del IVA en los servicios de ingeniería, topografía, que forman parte de los costos del sector construcción. Ha subido más de un 20% en el último año el índice de precios del sector constructivo. Y para ustedes, ciudadanas y ciudadanos, ha significado un encarecimiento del metro cuadrado de construcción. Vamos a impactar, vamos a luchar para que ese aumento que ya lleva el costo de la construcción en el país no siga y se detenga en estos componentes. Se estima que el sector de la construcción genera cerca de un 13% de empleo, tanto en proyectos públicos como en privados. La contaminación por agroquímicos en el acueducto de Cipreses de Oreamuno provocó que la ANEP realizara una denuncia para que las autoridades intervengan lo antes posible. Este tipo de contaminación puede provocar graves daños a la salud de los residentes de esta zona de Cartago. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados se pronunció a favor de las acciones jurídicas y comunales del Frente Ecologista de Cipreses referente a la contaminación del agua con agroquímicos letales y en defensa de sus tomas de agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago.
La ANEP le pide cuentas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, especialmente a su Laboratorio Nacional de Aguas, sobre la contaminación en cipreses de Oreamuno. La petición es respaldada por el análisis realizado en el agua de la localidad por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, en el cual se detectaron productos de degradación clorotalonil sobre el límite permitido. En una visita que realizamos a la naciente de plantón, nos dimos cuenta de que nuestra naciente estaba siendo cultivada a menos de 15 metros de distancia de donde está la naciente. Donde yo muchas veces a anteriores juntas directivas les hacía la consulta de que si eso no era peligroso, que si nuestra agua no podía estarse contaminando por estar tan cerca los cultivos de nuestras nacientes. Las muestras de agua de cipreses fueron enviadas por el laboratorio de la UNA a un laboratorio suizo, en donde se encontró que también había otros productos de la degradación del clorotalonil. Encontrado hasta 13 productos diferentes en esta degradación. Actualmente, la asada de cipreses de Oreamuno abastece de agua a más de 4.000 personas de 3 cantones diferentes de la provincia de Cartago. Entre estos se encuentran cipreses de Oreamuno, Cervantes de Alvarado y Paraíso. Sí, hemos sentido afectaciones, y no solo nosotros, ¿verdad? O sea, no solo mi persona, sino que también hemos escuchado personas de la comunidad que se han sentido mal, que han sentido dolores de cabeza, malestar estomacal. Y en nuestra zona se da mucho el problema de cáncer gástrico. La organización sindical, ante este escenario, urge que el gobierno fortalezca la capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas, ya que incluso sus propios funcionarios aceptan que carecen de recursos técnicos para el monitoreo y respuesta rápida. Y si no sabe qué hacer durante las vacaciones de medio año, le contamos que el Museo Nacional tiene listos sus tradicionales talleres. Ya regresamos con este y otras noticias. Gracias por continuar con nosotros. La Corporación Ganadera considera que eliminar el impuesto que recaudan por las cabezas de ganado, como lo propone Eli Feinstein, podría afectar a los pequeños y medianos productores de carne. El diputado liberal Eli Feinstein propuso días atrás el proyecto de ley Simplificación de Impuestos para Levantar la Eficiencia y la Competitividad, con el que pretende eliminar 12 impuestos que, según él, generan ingresos bajos al erario o no generan ingresos, a pesar de que se encuentran vigentes, según lo informa la Contraloría General de la República. Uno de esos impuestos es el que se recauda por medio de la Corporación Ganadera, del 0.3% del valor de la producción de una cabeza de ganado. Según Corfoga, este impuesto no es nulo, pues recauda alrededor de 800 millones de colones que se destinan al fortalecimiento de la actividad ganadera. La ley Corfoga fue hecha y redactada por los ganaderos, obviamente aprobada por la Asamblea Legislativa. Esa es la primera imprecisión. Me parece que hay un poco de desconocimiento. Otra cosa diferente que tiene totalmente la ley Corfoga es que el costo es mínimo para recoger 800 millones de colones, que es lo que se recogen, se gastan 5 millones de colones en recoger el impuesto. La otra es importante aquí de resaltar, es que nosotros, esto no va a caja única del Estado, dentro de las cuentas de Corfoga. Y la otra cosa que el pueblo tal vez no conoce, que no, esto es un impuesto totalmente diferente, lo pagamos los ganaderos. Según el sector, de eliminar dicho impuesto, quedarían el pequeño y mediano productor sin apoyos y acompañamientos para desarrollar su labor productiva, lo cual por ende podría afectar el precio de la carne. Si la corporación se queda sin los recursos, entiéndase en este caso los $3 por animal sacrificado, no podríamos desarrollar los proyectos. Y los proyectos, recordemos que están enfocados a aumentar la producción, aumentar la producción y la productividad. Si tenemos mayor producción y mayor productividad ganadera, tendríamos una posibilidad de afectar positivamente los precios de la carne al consumidor, disminuyendo los mismos. Entonces es indirectamente a través de la mejora en la producción, hacemos una mejora en la oferta total y por ende en el precio al consumidor. El diputado presentó dicha iniciativa de ley a la corriente legislativa el pasado 16 de junio.
Los más famosos autos de las películas animadas cobraron vida para venir hasta Costa Rica a deleitar a los niños y niñas durante las vacaciones de medio año. Del 25 de junio y hasta el 31 de julio, la exhibición Los Juguetes del Parqueo le espera en el Castillo de los Sueños del Museo de los Niños. Los Juguetes del Parqueo es una exhibición que presentará en tamaño real 20 de los autos de juguete más famosos de las películas animadas. Ellos ya se encuentran en el Museo de los Niños. Esta exhibición la presentaremos en el Museo de los Niños durante todo el periodo de vacaciones, desde el 25 de junio y hasta el 31 de julio, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Las entradas se deben adquirir previamente en la página boletería.museocr.org, ya que por día habilitaremos un cupo limitado de entradas para las familias, para que así puedan venir a disfrutar de la mejor forma de esta exhibición y de todas las demás actividades que hemos preparado para el periodo de vacaciones con todas las normas de seguridad. La mayoría de los autos cuentan con su motor original y encienden normalmente, además de poseer una minuciosa adaptación idéntica a la de las caricaturas. Tanto que los más pequeños y sus familiares se han visto sorprendidos por los detalles. Mi sueño fue conocer los carros en verdad. Bueno, muy bonito porque los chicos se identifican con las películas, muy organizado y además pues un espacio de esparcimiento después de haber estado tanto tiempo encerrados, entonces el compartir en familia es muy bueno para los chicos. Increíble, o sea, ellos dicen, no lo puedo creer, esto es el sueño hecho realidad, ¿verdad? Ojalá nosotros fuéramos como ellos, como los niños, entonces de verlos a película, a verlos así en tamaño real es una experiencia increíble, de verdad que sí. El cupo de familias por día es limitado, así que los instamos a adquirir con tiempo las entradas. Las mismas se deben conseguir de igual forma a través de la boletería virtual del Museo de los Niños, boletería.museocr.org. Las entradas incluyen el ingreso para disfrutar de las salas interactivas del Museo de los Niños y, por supuesto, también al Museo Penitenciario. Bueno, y precisamente el Museo Nacional tiene listos sus talleres tradicionales de vacaciones. Estos se estarán realizando de manera presencial y también virtual del 5 al 15 de julio. En total serán 8 talleres. Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores podrán disfrutar de los talleres de vacaciones que organiza el Museo Nacional. Hay 8 talleres entre los que destacan manglares, pintura de rueda de carretas, escultura precolombina o memorias en piedras. Para la matrícula de los talleres presenciales se hace el mismo día aquí en el museo y para la matrícula en la modalidad virtual se hace a través de la página www.museocostarrica.go.cr. Les recordamos, el cupo es limitado. Los talleres de vacaciones que se organizan en un museo son un espacio muy, muy importante de aprendizaje, porque es un aprendizaje completamente diferente. Estamos hablando de que se aprende haciendo y también se aprende de manera divertida. Además, los talleres permiten conocer muchos aspectos de la cultura, del mismo quehacer de los museos, que de otra forma las personas no tendrían acceso. Por ejemplo, conocer a veces las salas de exhibición desde un punto de vista completamente diferente, a través de juegos o de otras actividades, también el trabajo manual, pero que implica como esa conexión con la cultura, con el pasado, con las tradiciones, lo cual es muy, muy interesante porque genera una serie de recuerdos en las personas que asisten, que permanecen por mucho tiempo y que los hace vincularse de una manera realmente muy profunda y con mucho cariño en muchos casos. La entrada general para nacionales es de 2.500 colones, eso sí. Estudiantes identificados, adultos mayores y menores de 12 años entran gratis. Los domingos la entrada es gratuita para nacionales y residentes con identificación.
Y este fin de semana se realizarán varias actividades relacionadas con las artes visuales. Un grupo de artistas visitará Tilarán para atrapar su belleza escénica. Otros destacados pintores exponen durante julio en las oficinas centrales del Banco Nacional obras dedicadas a Guanacaste, y un colectivo de niños migrantes tiene hasta este fin de semana una exposición en la Casa Alfredo González Flores de Heredia. Al arte de pintar al aire libre y retratar el paisaje se le denomina plein air. En nuestro país, esta modalidad artística permitió a decenas de pintores mostrar nuestras casas de antaño, de madera o de adobe, y construir con ello una identidad nacional. Este fin de semana se realizará un festival con 20 pintores que visitarán las comunidades de Líbano y Tronadora cerca del lago Arenal para precisamente capturar sus bellezas escénicas. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz, soy gestor cultural y estoy realizando el Festival Pintura al Aire, que se realizará en Tronadora. Es un festival dedicado a los pintores de pintura al aire libre, plein air. Va a realizarse en la comunidad de Tronadora de Tilarán el día 1, 2 y 3 de julio. Vamos a visitar, obviamente, la comunidad de Tronadora y también los artistas, que son 20 los que participan. Estaremos visitando el Líbano de Tilarán. La idea es pintar los paisajes de los alrededores de Tilarán, mostrarle al resto de la comunidad artística y comunidad en general la belleza que tenemos en Tilarán por medio de las pinturas y de los artistas que estarán participando en el evento. Por eso los esperamos, y que puedan disfrutar desde las redes. Estaremos subiendo pequeños videos y, bueno, fotografías, obviamente, para que puedan disfrutar de los trabajos de los artistas. Al iniciar el mes de julio, el espíritu guanacasteco invade todos los rincones de nuestra patria. Le invitamos a disfrutar de una exhibición organizada por Optimum Artis en las oficinas centrales del Banco Nacional en San José. La exposición será del 2 de julio hasta el 5 de agosto y está hecha sobre lienzos con una forma muy particular. Siempre es valioso promover en los niños y adolescentes el arte, así que lo invitamos a visitar la exposición Expresarte, que estará hasta este 30 de junio en la Casa Alfredo González Flores. Te invitamos a que nos acompañes a la exposición Expresarte, una exposición organizada por las redes de adolescentes en condición de refugio de Upala, Los Chiles y el Gran Área Metropolitana, impulsada por DNI con el apoyo de ACNUR. En ella encontrarás obras creadas por niños, niñas y adolescentes, a través de las cuales comparten con vos un pedacito de sus historias y de su cultura. La exposición se enmarca dentro de la conmemoración del Día Mundial de la Persona Refugiada, el 20 de junio. Estará abierta al público del 8 al 30 de junio en la Casa Alfredo González Flores en Heredia, de martes a viernes de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 6 de la tarde. La exposición fue creada por niños, niñas y adolescentes en condición de refugio, quienes expresan a través del arte sus historias, su riqueza cultural y sus sueños. Danza Joven de la Universidad Nacional le invita a disfrutar de su primera temporada 2022 este viernes 1 y sábado 2 de julio en el Teatro de la Danza. Los espectáculos ofrecen coreografías realizadas junto a pasantes canadienses de visita en el país. La maestra pasante Rebeca Margolik es una joven maestra canadiense, coreógrafa, bailarina, que gracias a las gestiones que pudo realizar el otro profesor encargado del proyecto, Fito Guevara, junto con el colectivo nacional 3R y la Embajada de Canadá, se logró un convenio de coproducción donde la embajada podía aportarnos dos coreógrafos para trabajar con una danza joven y con la compañía de cámara Danza Una. El proceso con la pasante Rebeca fue bastante fuerte, pues eran muy pocas sesiones para hacer una obra. Digamos, el aporte de Rebeca con los estudiantes fue darles muchísimas herramientas de interpretación, aportando muchísimo con imágenes valiosas en la obra, donde además del movimiento les daba una gran carga a las imágenes y dándoles a los estudiantes y a las estudiantes esta importancia de que el movimiento y las imágenes son igual de importantes, y no solo es el movimiento puro lo que es importante en una obra. Es una obra
de 21 intérpretes en escena y se hace un recorrido con un discurso muy profundo a nivel interpretativo que tiene momentos de mucha intensidad, también por su mensaje y su poética. Les invitamos a la temporada de Una Danza Joven en el Teatro de la Danza, 1, 2 de julio a las 8 de la noche y 3 de julio a las 6 de la tarde. Ahí podrán apreciar la obra en su totalidad, que además se presentará también con otra obra de nuestro repertorio, de la maestra Florencia Chávez, que se llama Fotos sin continuidad. Estas dos obras serán mostradas entonces a principios de julio en el Teatro de la Danza. Con el apoyo de la Embajada de Canadá en Costa Rica, la danza se enriquece y lleva a nuestros bailarines a vivir nuevas experiencias emocionales y físicas diferentes. Su cita es en el Teatro de la Danza, ubicado en la antigua Fanal en San José. Para mayor información, consulte las redes sociales de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional o Una Danza Joven. Entrada general 5.000 colones, estudiantes y ciudadanos de oro 2.500. Nos vamos a la pausa, pero antes le contamos que Vladimir Putin llega a Turkmenistán en su primera cumbre internacional desde la invasión de Ucrania. Ya volvemos. Regresamos ahora para hacer el repaso internacional y es que el secretario general de la OTAN ha destacado la importante decisión que han adoptado todos los países de la organización al invitar a Suecia y Finlandia para ser miembros de esta alianza. La Alianza Atlántica entra en una nueva era, según ha destacado el secretario general de la OTAN. Stoltenberg ha señalado que los líderes de los países que conforman la organización han decidido invitar a Finlandia y Suecia para que se conviertan en miembros. Los aliados acordaron a su vez firmar los protocolos de adhesión de las dos naciones nórdicas. Más adelante deberá tener lugar la ratificación de la adhesión a nivel nacional en los 30 países de la alianza. Hoy, los líderes de la OTAN han tomado la histórica decisión de invitar a Finlandia y Suecia para que se conviertan en miembros de la OTAN. El acuerdo alcanzado anoche con Turquía ha allanado el camino para esta decisión. Es un buen acuerdo para Turquía, es un buen acuerdo para Finlandia y Suecia, y es un buen acuerdo para la OTAN. Tras una cumbre en la que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también intervino por videoconferencia, Jens Stoltenberg subrayó el apoyo de la OTAN a Ucrania. Ucrania puede contar con nosotros todo el tiempo que sea necesario. Los aliados seguirán proporcionando una importante ayuda militar y financiera. Y hoy los líderes han pactado aumentar la asistencia, acordando un amplio paquete de ayudas para Ucrania. El paquete prevé a largo plazo mejorar los sistemas operativos militares ucranianos para que sean compatibles con los occidentales y dejar así atrás los equipos de la era soviética. Bulgaria expulsa a 70 diplomáticos rusos por espionaje. El primer ministro saliente de Bulgaria, Kirill Petkov, ha anunciado la expulsión de 70 diplomáticos de la embajada rusa en Sofía por espionaje y actuación en contra de los intereses búlgaros. Quiero decir a todos los países extranjeros, no solo a los rusos, sino a cualquiera que trabaje contra los intereses de Bulgaria, que Bulgaria tiene servicios que trabajan para sus intereses. Rusia consideró la expulsión como ordenada por fuerzas externas y se reserva el derecho a responder a Sofía. Petkov Aseguró que utilizaban su posición diplomática como cobertura. Esperamos un avión de 70 plazas para que el domingo se vayan de vuelta a Moscú. El presidente búlgaro, Rumen Radev, no ha querido pronunciarse aún oficialmente. Espero que el primer ministro saliente haya tomado esta posición sobre la base de una información sólida y fiable. Tanto en términos de escala como de consecuencias. Los 70 diplomáticos rusos deben abandonar Bulgaria el domingo como fecha límite.
Y Vladimir Putin llega a Turkmenistán en su primera cumbre internacional desde la invasión a Ucrania. Putin llega a su primera cumbre internacional desde la invasión de Ucrania. Es en Asjabad, capital de Turkmenistán, donde participa en la cumbre del Mar Caspio. Intervienen los dirigentes de los 5 países ribereños de este gigantesco lago de aguas salobres, tan grande como Alemania y con enormes recursos pesqueros y reservas de hidrocarburos. Hace 4 años, Rusia, Irán, Kazajstán, Azerbaiyán y Turkmenistán firmaron el convenio del Caspio. Irán aún no lo ha ratificado. Putin, con puentes rotos con Occidente, quiere intensificar la cooperación regional. Observo que el volumen del comercio ruso con los países del Caspio crece constantemente. Observo que los 5 tienen grandes oportunidades de cooperación en el sector energético. Ya se han puesto en marcha acuerdos para la explotación conjunta de yacimientos de petróleo y gas situados en el mar Caspio. Pero las reservas de petróleo y gas no son el único interés de Rusia. En Asjabad, los 5 países han rechazado la presencia de barcos de guerra de terceros países, pidiendo que el Caspio se convierta en una zona de paz, buena vecindad, amistad y cooperación. Algo contradicho por Kiev, que asegura que no es la primera vez que Rusia lanza misiles contra Siria o la propia Ucrania desde el mar Caspio. La OTAN garantiza su apoyo a Ucrania el tiempo que haga falta. Ucrania puede contar con la OTAN todo el tiempo que haga falta. Al cabo de una cumbre de 2 días en Madrid, los 30 miembros actuales de la alianza condenaron lo que definieron como crueldad espantosa de Rusia, que ha causado un inmenso sufrimiento humano. El presidente Zelensky dejó claro que Ucrania cuenta con nuestro apoyo continuo y nuestro mensaje para él fue igualmente claro. Ucrania puede contar con nosotros todo el tiempo que sea necesario. El mandatario ucraniano participó por videoconferencia en la cumbre y pidió más ayuda. El apoyo financiero a Ucrania no es menos importante que la ayuda con armas. Rusia sigue recibiendo miles de millones cada día y los gasta en la guerra. Nosotros tenemos un déficit multimillonario, no tenemos petróleo ni gasolina para cubrirlo. Necesitamos unos 5.000 millones de dólares al mes, ya lo saben. Por otra parte, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN lanzaron formalmente el proceso de adhesión de Finlandia y Suecia, dos países que decidieron abandonar su histórica neutralidad militar después de que Rusia invadiera Ucrania a fines de febrero. La incorporación de los dos países nórdicos fue posible porque Turquía levantó su veto, a cambio de que dejen de proteger a independentistas kurdos a los que Ankara considera terroristas. No obstante, el proceso de adhesión aún podría alargarse unos meses. Creo que la primera lección de hoy es que si Vladimir Putin esperaba tener menos OTAN en su frente occidental como resultado de su invasión ilegal no provocada a Ucrania, se ha demostrado que está completamente equivocado. Está recibiendo más OTAN. La incorporación de Finlandia y sus 1.300 kilómetros de frontera terrestre con Rusia harán que la OTAN duplique sus límites territoriales con ese país. El Kremlin condenó la agresividad de la organización y calificó la adhesión de los países nórdicos de profundamente desestabilizadora. Los 27 países miembros de la Unión Europea aprobaron el miércoles el proyecto del Ejecutivo Comunitario para terminar con la venta de coches nuevos de combustión para 2035 y así reducir las emisiones a cero. La Unión Europea pondrá fin a la venta de coches nuevos de combustión para 2035. Los 27 países miembros del bloque aprobaron el proyecto ejecutivo la madrugada del miércoles con el que buscan alcanzar los objetivos climáticos del continente, en particular la neutralidad de carbono en el horizonte de 2050. A petición de algunos países como Alemania e Italia, los 27 aceptaron contemplar la futura admisión de tecnologías alternativas como carburantes sintéticos o motores híbridos recargables si permiten suprimir totalmente las emisiones de gas de efecto invernadero. La proposición está pendiente de discusión con el Europarlamento. Los ministros europeos de Medio Ambiente reunidos en Luxemburgo también extendieron hasta finales de 2035 las exenciones en materia de emisiones acordadas a los constructores nicho o que producen menos de 10.000 vehículos anuales.
Esta cláusula, a menudo llamada enmienda Ferrari, beneficiará especialmente a las marcas de lujo. Francia aseguró que se trata de un reto para la industria europea del automóvil y también de una necesidad ante la competencia china y estadounidense que ha apostado fuerte por los vehículos eléctricos. El automóvil, principal medio de transporte de los europeos, representa casi el 15% de las emisiones totales de dióxido de carbono de la Unión Europea, uno de los principales gases responsables del calentamiento global. La industria del automóvil europea, que ha invertido con fuerza en la electrificación del sector, teme el impacto social de una transición demasiado rápida. Para responder a los constructores, inquietos de que no haya suficiente demanda para un mercado 100% eléctrico, la Comisión propuso impulsar los puntos de recarga. Los fabricantes de automóviles se quejan regularmente de la escasez de este tipo de infraestructuras, especialmente en los países del sur y el este de Europa. Interrogantes y dolor tras la muerte de 52 presos en un incendio desatado durante un motín en la prisión de Tuluá, en Colombia. ¿Cómo pudo suceder? ¿Se hubiera podido evitar? Eso es lo que se pregunta Colombia tras la tragedia en la cárcel de Tuluá, la peor ocurrida en el país en lo que va de siglo. El martes de madrugada, un dramático incendio, desatado en mitad de un motín, se cobró la vida de 52 reclusos. Otras 26 personas resultaron heridas, incluidos dos guardianes. Vecinos de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, se reunieron para recordar a las víctimas. Esas muertes violentas, esas muertes como lo que sucedió, es motivo de dolor nacional. Me duele mucho la situación de los presos, las injusticias que hay dentro del centro penitenciario. Frente a la prisión se vivieron momentos de tensión, con los familiares reclamando información sobre sus seres queridos. También mucho dolor, mientras unos y otros denunciaban las condiciones en las que estaban los reclusos. Él lleva apenas un mes y medio, él me decía, este patio es muy horrible, acá cada rato resulta gente puñaleada. El presidente electo, el izquierdista Gustavo Petro, ha dicho que lo ocurrido en Tuluá obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria en Colombia, donde las prisiones sufren un problema crónico de hacinamiento. Esta tragedia no es la primera y recuerda mucho a otra sucedida en la Modelo de Bogotá, donde un motín en marzo de 2020, en plena pandemia, dejó 24 muertos y cerca de un centenar de heridos. Y Donald Trump se abalanzó sobre su chofer y tomó el volante de su limusina para intentar sumarse a la marcha de sus partidarios al Capitolio el día de la asonada del 6 de enero de 2021, según reveló un explosivo testimonio en el Congreso estadounidense. Thank you very much. Explosivo testimonio sobre el accionar de Donald Trump el día del asalto al Capitolio. Casey D. Hutchinson, asistente del jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, dijo el martes ante el Congreso estadounidense que el expresidente quería marchar con la turba. The president said something to the effect of, "I'm the effing president, take me up to the Capitol now." El presidente dijo algo, "Soy el maldito presidente, llévame al Capitolio ahora." A lo que Bobby respondió, "Señor, debemos llevarlo al regreso al ala oeste." El presidente se abalanzó hacia el frente del vehículo para tomar el volante. El señor Engel tomó su brazo y dijo, «Señor, tiene que quitar su mano del volante. Vamos a regresar al ala oeste, no iremos al Capitolio». El 6 de enero de 2021, los simpatizantes de Trump marcharon hasta la sede del Congreso para impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. Según el testimonio del martes, el mandatario republicano y algunos de sus colaboradores estaban al tanto de que podrían generarse hechos de violencia, contradiciendo las afirmaciones de que el ataque fue espontáneo y no tuvo nada que ver con Trump y su equipo. As Mr. Giuliani and I were walking to his vehicles that evening, estaba con Giuliani caminando hacia su vehículo cuando me miró y dijo, «Cass, ¿estás emocionada por el 6? Será un gran día». Recuerdo haberlo visto y decir, «Rudy, ¿podrías explicarme qué pasará el 6?». Él me respondió, «Iremos al Capitolio, será genial». El presidente estará ahí, va a lucir poderoso. Estará con los miembros, con los senadores. Habla con tu jefe, él sabe sobre eso. Previo a la toma del Capitolio, Trump encabezó un mitin frente a la Casa Blanca. Según informes policiales, algunos asistentes a ese acto portaban cuchillos, pistolas taser, gas pimienta y objetos que podrían usarse como armas.
Transmisiones policiales reproducidas en la audiencia mostraron que otras personas fuera del mitin tenían armas de fuego, incluidos rifles semiautomáticos AR-15. En total, 5 personas fallecieron debido al asalto al Capitolio. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el martes que se arreciará la guerra contra las pandillas luego del asesinato de 3 policías durante una emboscada. Nayib Bukele promete arreciar guerra contra pandillas. El presidente de El Salvador lo anunció el martes tras el asesinato de 3 policías durante una emboscada, presumiblemente perpetrado por estas organizaciones. Abatido a tiros, llevado a la cárcel. Un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es de que esto no va a quedar así y que van a pagar caro por el asesinato de estos 3 héroes que dieron su vida para proteger a la población. Entre los agentes acribillados figuran el jefe de la sección del Sistema de Emergencias 911 y 2 policías que fueron atacados en el barrio La Realidad, en Santa Ana, la segunda ciudad en importancia del país, a unos 60 kilómetros al oeste de San Salvador. Pero los pandilleros son tontos, porque lo que hemos estado hablando no es que vamos a retroceder, sino que ni siquiera vamos a mantenernos igual, sino que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatarle la fuerza del Estado a estos criminales. En respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el Congreso acogió un pedido de Bukele para decretar un régimen de excepción que ha permitido detener a 43.086 presuntos pandilleros. Ese régimen de excepción, prorrogado hasta fines de julio, permite detenciones sin orden judicial. Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONG Human Rights Watch han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos. En El Salvador operan principalmente las pandillas MS-13 y Barrio 18. Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos 16.000 de sus miembros. Pero con las detenciones de los últimos 3 meses, estarían tras las rejas 59.086 miembros, un 84% de los 70.000 miembros que oficialmente se considera existen en el país. El opositor del Congreso de Ecuador negó el martes un pedido de destitución del presidente derechista Guillermo Lasso, quien afronta una crisis política por protestas indígenas desde hace más de 2 semanas debido al alto costo de la vida. No ha sido aprobada la moción presentada. Guillermo Lasso seguirá como presidente de Ecuador. El Congreso desestimó la noche del martes un pedido de destitución del mandatario, quien enfrenta una crisis política debido a protestas encabezadas por indígenas que denuncian el alto costo de vida. La moción alcanzó 80 de los 92 votos necesarios para separar del cargo a Lasso. El bloque opositor Unión por la Esperanza, el principal del legislativo y afín al expresidente socialista Rafael Correa, propuso la destitución de Lasso por la causal constitucional de grave crisis política y conmoción interna. De los 137 miembros de la Asamblea Nacional, 42 votaron en contra y 11 se abstuvieron de sufragar. El oficialismo derechista cuenta con apenas 13 curules. Lasso afronta una crisis política a causa de protestas que impulsa desde el 13 de junio la poderosa y opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, que en el pasado ya provocó la salida de otros 3 presidentes. Los inconformes reclaman una reducción de precios de combustibles de hasta 21% y moratoria de las deudas de campesinos con la banca. Las protestas dejan en total 6 muertos, más de 600 heridos y unos 150 detenidos. Nos vamos al corte, pero ya regresamos con la información deportiva. Regresamos ahora para hablar de deportes. La selección juvenil sumó un fracaso más en la larga lista de decepciones en categorías menores en los últimos años. Se quedó sin mundial y sin proceso olímpico.
Costa Rica de nuevo tradujo su participación premundialista sub-20 en un ridículo y un fiasco. La derrota ante Estados Unidos no solo sacó a la selección del próximo Mundial de Indonesia 2023, sino que también de todo el proceso olímpico, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos fueron tristemente un sueño. Creo que todos estamos muy dolidos y igualmente de mi parte esa es mi situación. Sobre todo me duele mucho no poder haber ayudado lo suficiente a estos muchachos a lograr su objetivo. En todo momento se entregaron en cada uno de los entrenamientos, en cada uno de los partidos, y el de hoy no fue la excepción. Jugamos probablemente ante el mejor equipo del torneo, un equipo con muchos recursos en todo sentido, ofensivos, defensivos, y bueno, yo creo que nosotros fuimos un digno competidor. La autocrítica del estratega Vladimir Quesada dio para calificar la participación tica como buena. Yo creo que fue buena y hasta ahí. No fue excelente, pero tampoco fue malísimo. Jugamos siempre contra rivales muy, muy calificados. Creo sin lugar a dudas que nos tocó el grupo más fuerte de los cuatro. Enfrentamos a tres rivales en una primera fase y a un cuarto rival en los octavos de final. Y probablemente, como les repito, el tiempo lo dirá, enfrentamos al mejor equipo del torneo en esta fase de cuartos. Yo creo que fue buena, no fue super notable nuestra participación, pero fue buena. A pesar de no haber obtenido el objetivo final. Costa Rica solo ha llegado a un Mundial Juvenil en los últimos 10 años, la India en el año 2017. Entre 1995 y 2011 clasificó a 7. Esta selección termina su ciclo con 21 juegos desde el año 2019, 8 ganes, 7 derrotas y 6 empates para un 49% de rendimiento. Y la directora técnica de la selección femenina mayor, Amelia Valverde, anunció este miércoles la lista de las convocadas para enfrentar al premundial en México la próxima semana, donde se buscará un boleto al Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Las 23 jugadoras elegidas son básicamente las que disputaron los partidos contra Haití como preparación para el torneo. Dentro de la lista quedaron fuera Yaniela Arias y Mariela Campos. El combinado nacional cerró los fogueos ante Haití con una derrota de 4-2 en un juego realizado este martes a puerta cerrada en el complejo deportivo de la Federación de Fútbol. El sábado anterior había sacado la victoria ante las caribeñas 2-1 en el estadio Alejandro Morera Soto. La tricolor viajará a Monterrey, México este sábado 2 de julio y jugará su primer partido contra Panamá el 5 de julio. La saprissista Cristel Sandía asegura que se adaptó muy bien al Club Morado esta temporada y continuará en el equipo el siguiente torneo. Por otra parte, este fin de semana continuará el torneo de Copa del Campeonato de Primera División Femenino. Las semifinales del torneo de Copa del Campeonato de Primera División Femenino se realizarán este fin de semana con los encuentros de vuelta. Herediano recibirá a las Leonas y Sporting a Dimas Escazú. En los partidos de ida, la Juelense perdió 1-2 ante Herediano y Dimas Escazú igualó en el marcador 0-0 ante Sporting. Cristel Sandí continuará en Saprissa para el siguiente torneo. La jugadora que llegó como refuerzo al Club Morado se acopló bien al grupo. La volante se consolidó de titular, principalmente en los últimos juegos del torneo de apertura del cuadro tibaseño. Bueno, fue una temporada difícil, venía un equipo nuevo, ya los últimos partidos tomé confianza, entonces creo que me quedo con eso y el próximo torneo va a ser mejor para mí. ¿Te quedas en Saprissa? Me quedo en Saprissa. En el mercado de fichajes del fútbol internacional femenino, la inglesa Lucy Bronze jugará con el Barcelona la próxima temporada, luego de su paso por el Manchester City. La lateral derecha es una de las incorporaciones más sonadas en el equipo ganador de la Liga y la Copa de la Reina en España, además de ser subcampeón de la Champions. Bronze estuvo varias temporadas en el histórico Olympique de Lyon, fue titular indiscutible. Y nos vamos al campo internacional, y es que uno de los Grand Slam más importantes del tenis, Wimbledon, arrancó con una decisión controversial. No otorgará puntaje a los tenistas que participen en la competición. El inicio de un atípico abierto de Wimbledon.
El torneo de tenis más prestigioso del circuito arrancó el lunes en Londres, con una extraña edición en la que no se otorgarán puntos para la clasificación mundial. La ATP, Asociación del Tenis Profesional Masculino, y la WTA, de la categoría femenil, decidieron no repartir puntaje ante la decisión del torneo de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión a Ucrania. Creo que es difícil. Entiendo completamente por qué lo hicieron, pero también creo que hay un argumento de que todos son solo deportistas individuales, y obviamente creo que es muy raro que esos chicos no puedan estar aquí, pero sí entiendo la postura de Wimbledon. Es difícil. Siento que ambas partes tienen razón. Pero Wimbledon es el templo del tenis, y con puntos o sin ellos, el título tendrá el mismo valor deportivo e histórico. El español Rafael Nadal tratará de conquistar su tercer Grand Slam seguido, tras ganar el Abierto de Australia y Roland Garros. Mientras que el serbio Novak Djokovic busca dejar atrás una complicada temporada, tras su exclusión de Australia por su negativa a vacunarse contra el COVID-19. En la rama femenil, Serena Williams dio la sorpresa al anunciar su regreso a la competición en individuales. A sus 40 años tratará de frenar a la polaca de 21 años, Iga Swiatek, actual número uno del mundo, que llega como máxima favorita del torneo, con 35 victorias al hilo y varios títulos de la temporada. Con esto llegamos al final de este repaso por las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Gracias por su compañía. Le esperamos con más información al mediodía. Que tenga una excelente mañana.